El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, visitó el municipio de Vidupar para conocer de primera mano la situación de los 10 pacientes que luchan por su vida en una clínica de esta ciudad, víctimas de la tragedia en el corregimiento de Tasajera. A su salida de la reunión, el gobernador Carlos Caicedo manifestó que con Vidupar se completó el ciclo de visitas que también se realizaron en Barranquilla y Baranoa. Manifestó Caicedo que el Magdalena se ha declarado calamidad pública por un mes prorrogable a otro. Bueno, la declaratoria de calamidad pública precisamente se hace por un mes prorrogable otro mes para poder contar con los recursos técnicos, financieros y administrativos para concurrir con asistencia humanitaria y para atender esta tragedia, esta emergencia. Pero evidentemente deben haber medidas posteriores. En el momento hemos entregado mercados populares solidarios, seguimos con la operación solidaria también de agua en el corregimiento, e igualmente se lo hemos anunciado a los familiares un programa de apoyo económico y de generación de ingresos con posterioridad, porque evidentemente si son familias de escasos recursos con una tragedia de esta magnitud, pues evidentemente eso los afecta aún más. Ahí vamos a concurrir. Pero usted lo ha dicho, con Tasajera, con Pueblo Viejo, en general con muchos municipios del departamento del Magdalena, hay una histórica deuda social. Es que el Magdalena es el cuarto en pobreza monetaria en Colombia. Es el séptimo en pobreza multidimensional. Y aquí, históricamente, las élites, los clanes familiares metidos en la política, históricamente, mafias que se han apoderado de los recursos públicos e inclusive han engañado a la gente sistemáticamente. ¿Cómo que presentan la entrada en operación de un acueducto que nunca entró en operación? Eso no les da ni vergüenza, ni se ruboriza, ¿no? ¿Cómo que ocurre la tragedia en Fundación hace cerca de 6 años, ¿cierto? Con niños también que murieron en el estallido de un vehículo y se prometió un hospital con pabellón de quemado y tampoco se cumplió con esa promesa. ¿Cómo que se hizo esa carretera entre Ciénaga y Barranquilla o Palermo con la afectación ambiental y nunca hubo una compensación social? Porque evidentemente el daño ecológico produjo una falta de recursos pesqueros de los que derivaban su sustento las comunidades del municipio de Pueblo Viejo, de Sitio Nuevo inclusive, en general de todos los municipios que están ubicados sobre la Ciénaga Grande. Y tampoco hubo ningún tipo de compensación por esa carretera. Ahora, en estas circunstancias, muchas son las personas que hablan de la pobreza de Tasajera, pero la verdad son pocos los actores institucionales que se comprometen. Yo creo que hay que pasar de kilómetros de discurso a por lo menos metros de acción, ¿sí? Que es lo que estamos nosotros tratando de hacer. Por eso haremos un llamado días venideros, pasada la situación crítica, ¿cierto? Que se estabilice la vida de los pacientes y empiece los procesos de tratamiento para la recuperación de su piel y de pues todos los procesos, digámosle, médicos de terapias que deberán venir para acometer una agenda de intervención social integral sobre Tasajera, Pueblo Viejo y todos los municipios y poblaciones que están sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta, porque han vivido una tragedia social, socioeconómica, de un abandono histórico, ¿cierto?, de quienes han tenido la administración pública del departamento, de los municipios o inclusive a nivel nacional. Es que haremos una convocatoria al gobierno nacional, además las administraciones municipales y al sector privado, a los gremios económicos, a las organizaciones sociales, para que nos articulemos en una agenda de superación de la pobreza para generar oportunidades, para mejorar calidad de vida. Es que hay muchos temas, mire, yo le digo, ¿cuántos jóvenes de Tasajera o de Pueblo Viejo van a la educación superior? Ni el 1%. En el Magdalena, 28 municipios tienen menos del 2% de acceso a educación superior, de 30. O sea, es decir, eso es más violento que eso, no hay, porque es excluir a los jóvenes para que se inmolen en situaciones como esta, buscando supervivir. ¿Cuántos se gradúan de secundaria? ¿Cierto? No pasan del 26%. ¿Cuántos tienen trabajo formal? Si es que en Tasajera y Pueblo Viejo la gente
vive del rebusque, el 97%. En el Magdalena es el 86%. Es decir, un departamento que fue la matriz del cual salió el Cesar, la Guajira y el Cesar, hoy está en condiciones de mayor nivel de pobreza que inclusive en varios indicadores que los departamentos que se desprendieron de él. ¿Y eso a qué corresponde? Eso no corresponde a la falta de recursos biodiversos, de recursos naturales, de una posición geoestratégica adecuada, ¿no? Por el contrario, que corresponde es un problema de dirección, de liderazgo, ¿cierto? De un manejo adecuado de la administración pública, de los recursos públicos, porque las cosas no se resuelven de un año a otro, pero con buena inversión, año tras año, va mejorando las capacidades, ¿cierto? Y los territorios pueden progresar y salir adelante. De manera que ese es nuestro propósito. No obstante, todo el saboteo de los clanes, de las mafias, ¿cierto? Que intentan evitar que avancemos, como lo intentaron hacer en Santa Marta, como lo intentaron hacer cuando estuve en la rectoría de la Universidad de Magdalena. Pero bueno, vamos a seguir trabajando por nuestro pueblo y junto a nuestro pueblo para reivindicarlo. Gobernador, con las amenazas que se han conocido, ¿se ha limitado su agenda laboral? Bueno, evidentemente los riesgos de seguridad suponen restringir la movilidad y esperamos pues que todas las medidas que están tomando la fuerza pública y las distintas entidades que tienen que ofrecer garantías para que pueda trabajar, pues sean efectivas, porque, digámosle, no podemos parar, se necesita tiempo y presencia nuestra en los territorios, y es que lo que han intentado desde un principio es enclaustrarnos en la gobernación. Bueno, lo que intentaron era que no llegáramos, y luego que no nos posicionáramos, y luego que no trabajáramos ni un solo día. Es decir, la perversidad hecha historia política y proyectos políticos allí, y lamentablemente bien sabemos que hay sectores allí en el departamento del Magdalena, que territorio donde ha habido presencia del paramilitarismo, que penetraron las administraciones públicas también durante una época. De manera pues que nosotros confiamos en que las autoridades den garantía, capturen a los responsables de estos planes, a los sicarios, a los jefes de esas estructuras e inclusive a los determinadores. Es tal vez inclusive tan importante como parar la operación de un tipo de plan de esto, porque si no, vuelven y lo reorganizan con otros. Pero nosotros tenemos un deber constitucional y legal y un compromiso con nuestra comunidad, con nuestra gente, con nuestro pueblo, de estar presente y no estar haciendo una gestión de oficinas, intimidados y arrinconados, como será seguramente lo que pretenden. Aquí seguiremos trabajando y confiamos que la fuerza pública pues dé las condiciones de seguridad y de trabajo necesarias y ojalá, sobre todo, pues, capturen a los que están detrás de estos planes macabros. Gobernador, a raíz de esta tragedia se conoció en algunos medios que algunos habitantes de esta población donde ocurrió la tragedia realizaban algunas actividades delictivas, es decir, para que algunos conductores de los vehículos se accidentaran y luego saquearlos. ¿Qué tiene que decir usted al respecto de eso? Bueno, no conozco ese tipo de hechos y cuando sea así, pues me imagino que quienes han sido afectados han interpuesto las denuncias y será la Fiscalía la que tendrá que entregar ese tipo de información. Yo, a mí lo que me corresponde en esta circunstancia, esta tragedia, es colocar todos los recursos del Estado para rodear las víctimas y sus familiares y disponer de nuestra solidaridad, pues es lo que está en nuestro corazón. Ya lo otro le corresponde a las entidades investigarlos y ha habido casos de esa naturaleza.